habría muerto la madre de Cristina Kirchner, Ofelia Wilhelm, tenía 89 años, padecía de un cáncer hace bastante tiempo, varios meses, estaba internada en el hospital italiano de la capital de Buenos Aires, La Plata. La expresidenta estaría yendo para allá con su hijo Máximo Kirchner. Ella viajaba hoy en la noche a Cuba a las 10 de la noche y por lo que se conoce hasta ahora es probable que igualmente viaje. Cristina Kirchner tenía muy buena relación con su madre. Ella fue sindicalista de un gremio de La Plata. Era muy hincha de Gimnasia de La Plata. Eso también lo remarcó Cristina en varios discursos. Tiene una hermana, Cristina, Giselle Fernández, que estaría ya en La Plata. Estaría viajando la expresidenta también con su hijo Máximo. E igualmente, por ahora, por lo que se conoce, Cristina viajaría a Cuba más allá de la muerte de su madre, que fue, digamos, la figura más fuerte dentro de su familia. El padre de Cristina, el señor Fernández, que tenía varios colectivos, tuvo una relación tirante con Ofelia. En algún momento no vivieron juntos y ella siempre, Cristina, estuvo junto a su madre Ofelia, que tiene una militancia política en el peronismo de La Plata y de alguna manera la crió cercana al peronismo. Ahí estamos viendo en la asunción de Cristina, la última. Cristina ya vestida de luto por la muerte de Néstor Kirchner. La información que tenemos es que murió Ofelia Wilhelm de Fernández, la madre de Cristina. Sí, Nicole, las fuentes del hospital italiano hablan de las 18 horas como la hora de su muerte. Se estaba internada. La última noticia que habíamos sabido de ella era cuando la internaron, allá por enero, ¿no? Sí. Se había fracturado la cadera, tenía este cáncer ginecológico ya extendido y bueno, la fractura de cadera había agravado su situación. Sí, lamentablemente es cierto, como ustedes saben, venía arrastrando ya hace bastante tiempo una enfermedad que se fue acentuando en el último tiempo. Uh-huh. Ella estaba internada en la ciudad de La Plata y bueno, recibía la visita de la expresidenta, que generalmente en horas de la noche se acercaba siempre a la clínica y sobre todo en este último tiempo. Había estado muy delicada ella desde enero, cuando la habían internado allí en el italiano, ¿no? Así es, efectivamente. ¿Se sabe si Cristina Kirchner, si la expresidenta, va a suspender el viaje que tenía hoy previsto para la noche? Si está yendo ya para La Plata. ¿Tiene algo de información no de eso? No sé, bueno, digo, esto ha sido muy reciente, sí, muy reciente. Apenas unos minutos. Hola. ¿Qué tal, Nicolás? Que la expresidenta estará, sí, bueno, primero shockeada, obviamente, claro, más allá de que era algo esperable, pero obviamente la pérdida de una madre tiene un impacto muy fuerte y no creo que en este momento esté todavía planificando sus próximos pasos, pero claro, bueno, claro, es una complicación enorme. Sí, sí, además un viaje pendiente justamente hoy hace pensar que ella no esperaba esta noticia o que por lo menos del hospital no le habían dicho que había una situación demasiado crítica como para esperar. A veces ocurre, ¿no? Que a veces en los hospitales le dicen, mire, esto está realmente muy grave, pero un viaje planificado de ella justo para el día de hoy hace pensar que esa no era la situación, ¿no? No, venía, reitero, en un proceso de paulatina, digamos, sí, agravamiento, decadencia, pero sí, no se esperaba algo tan inminente, efectivamente, claro, porque si no, no hubiera coincidido con, claro, con este viaje a Cuba, donde además va a visitar a su hija, ¿no? Tal cual.